Padre, en el ejercicio de mi actividad como tanatólogo, os pido permiso para penetrar en el interior de este santuario físico, pues lo haré con el más profundo y sincero respeto, con conciencia por mi capacidad y ética profesional. Guía mis manos y protege mi salud. Amén. Soy Luz María Uribe, soy tanatopráctica y realizo la preservación de los fallecidos. Bueno, mi trabajo me gusta en realidad todo, así suena una frase de cliché. Me gusta mucho porque se genera un respeto y una dignidad hacia el fallecido y para mí es el trabajo perfecto. En la funeraria San Vicente en Medellín, Luz María desempeña un trabajo que para muchos puede llegar a ser escalofriante. Desde muy temprano, esta mujer de 22 años comienza su jornada laboral para desarrollar el proceso de embalsamamiento de los cuerpos. Por lo menos 500 servicios se prestan en un mes y los tanatoprácticos pueden preparar entre 1 y 5 personas en un día. Sin embargo, estas cifras varían constantemente. En el procedimiento de embalsamamiento se realiza un intercambio de fluidos a nivel vascular. Es decir, por las arterias inyectamos los líquidos preservantes y por las venas lo drenamos. Entonces, esta pinza de drenaje para drenar los líquidos y la sangre que haya en el torrente sanguíneo. Bueno, en este momento el cuerpo está acá, es una muerte natural. Lo que realizo es la evaluación del cuerpo, para dónde va velación, cuántos días va a estar, si es hombre, si es mujer, de qué falleció, si tiene una patología externa, interna. Dependiendo ya de haber hecho la evaluación, entonces procedo a realizar la incisión en el punto donde voy a generar la inyección y el drenaje. Bueno, realizo la incisión con el bisturí, luego realizo la exploración de las arterias y de las venas. Entonces realizo la exploración, una vez haya obtenido la vena y la arteria, pongo la vena para drenar, la pinza para drenaje en la vena y en la arteria introduzco la cánula y le pongo el presionador para que no se vaya a salir. En esta máquina es donde realizamos la solución preservante con toda la concentración y todos los químicos y aditivos que vaya a utilizar para la preservación adecuada del fallecido. Caso ya de la preservación en la parte abdominal y torácica, realizo una incisión 4 dedos arriba del ombligo que me daría más o menos la mitad de la parte toraco-abdominopélvica y procedo con el troca para realizar la aspiración de los líquidos, los gases, los sólidos y los semisólidos que pueda haber en esta cavidad. Luego de haber aspirado todos estos líquidos, realizo la adición del químico preservante para que me preserve toda esta zona. Luego de haber realizado la preservación de las vísceras, procedo a cerrar los orificios que pude haber creado, tapono con el algodón todos los orificios nasales, bucales o por donde me pueda estar generando eliminación de fluidos. Luego procedo a bañar, a desinfectar por última vez, seco, visto y maquillo. Desde las más antiguas civilizaciones se han mostrado los diferentes cuidados para los muertos. Hasta el final de la Edad Media, la preservación de los cuerpos se realizó únicamente con fines religiosos y no con un propósito funerario, como se hace hoy en día. La tanatopraxia es una disciplina ancestral que contaba con un procedimiento muy básico, como aplicar algunas esencias a los cuerpos y luego envolverlos en telas. Ahora se ha vuelto toda una técnica que consta de 3 pasos necesarios: desinfección, preservación y estética. Un laboratorio de tanatopraxia es se podría decir que es un altar, porque ya se ejecuta un ritual, que es penetrar en un templo inanimado. Es una sala de estética y belleza, porque ya se minimiza los efectos del ritus mortis, de la muerte. Y a la vez es un quirófano, casi un quirófano, porque ya se hacen incisiones, se sutura, se implanta, etc. La parte estética, que es en la que en realidad le interesa a la familia, que es la parte donde los familiares dicen cómo quedó de bonito, parece dormido, cómo está de tranquilo. En la parte estética ya nos enfocamos muchísimo más porque es la parte visual de nuestro trabajo. Los familiares no van a saber los procesos que nosotros realizamos. Bueno, ya por ejemplo cuando son mujeres es muy entretenida, por decirlo así, organizarlas, porque sería como organizándonos para salir a una fiesta.
es la parte más importante, entonces es como la última fiesta que va a tener un fallecido, por eso es que los debemos organizar muy bien y me entretengo mucho pues organizando los que queden de la mejor forma posible. En los hombres, dependiendo de la edad, se realiza pues el peinado. En este momento hay peinados muy extravagantes para los jóvenes, que la cresta, que el 7, que el estadio, que el peinado así parado, que una cosa y la otra, que las colitas. Entonces, dependiendo como tenga el caballo, nosotros lo organizamos con gominita o con laca. Y ya las personas adultas, que normalmente son mucho más conservadoras, se peinan de ladito o tienen el cabello más corto, se peinan igualmente para que queden bien. ¿Y quién tiene más capacidades humanas con respecto al manejo de la muerte, más que la parte técnica? Porque de pronto estudiantes que no sean tan técnicos ni tan buenos académicamente, pero que tengan un perfil humano y de más apropiado para el medio, nos funciona muchísimo mejor. La funeraria San Vicente cuenta con uno de los laboratorios más completos de Latinoamérica, gracias a las técnicas que se adoptaron de los estadounidenses, una de las más experimentadas y desarrolladas en el mundo. Por lo menos 14 preparadores, entre estudiantes, profesionales y empíricos, trabajan en el lugar. Ellos ganan entre 1.300.000 y 1.700.000 pesos mensuales. Pues en realidad no me veo trabajando en otra cosa. Esto es lo que realmente me gusta y me gustaría realizarlo pues de la mejor forma posible y lo más profesional que se pueda. Pero si no hubiera escogido este camino, me hubiera gustado ser enfermera en cuidados paliativos, de acompañamiento a las personas que están ya en proceso de muerte. Me hubiera gustado ser también profesora universitaria. Muchos de mis amigos me preguntan que si no me da asco, que si no me da miedo, que por qué estoy trabajando en esto. Entonces uno ya en rasgos generales y muy amplios les explica qué es el trabajo como tal, que no tiene nada de asqueroso, ni de vergonzoso, ni de miedoso. Pero muchas veces algo pues como a tomar cervecita o así, pues es como la vida de una niña normal de 22 años.